lugar, el registro en línea, por favor, la hoja de registro en línea. Segundo lugar, la CURP. Tercer lugar, acta de nacimiento. Cuarto lugar, comprobante de domicilio. Quinto lugar, constancia o certificado de estudios. Certificado médico conforme al formato de la convocatoria, que es la página 68 y 69, jóvenes. Después, seguimos con la carta responsiva. La carta responsiva debe de venir firmada por ustedes, por dos testigos, por su mamá o papá o tutor. Asimismo, debe de venir acompañada con fotocopias de las CINES de los dos testigos, la de ustedes y la de su mamá o papá o tutor, jóvenes. Después, la acta de nacimiento de su mamá y de su papá. Si somos mayores de edad, tenemos que contar con la carta de antecedentes no penales. Y si somos menores de edad, una carta de buena conducta. Son toda la documentación que deben de presentar en el proceso de admisión para la validación de documentación. La carta responsiva. Las tres hijas de Ana Muñoz, Gabriela y Sandra, por favor. Sí. Buenas tardes, soy el capitán segundo conductor Mauricio Morales Lecona y actualmente me desempeño como responsable del módulo de información del centro de examen número 1 adscrito a este heroico colegio militar. Sean ustedes bienvenidos. Aquí en este centro de examen se lleva la aplicación del examen de somatometría, que es la que se le aplica a los aspirantes que ya una vez hayan realizado su registro en línea y reunido su documentación, asisten a este examen para verificar que cuenten con el peso y talla correspondiente. Posterior a eso, de ser el caso que se encuentren aptos en ese requisito, se les valida su documentación para verificar que sea legal esta documentación. De igual manera, de ser el caso que todo esté correctamente, se les expide una tarjeta de aspirante y la fecha que realizarán su primera prueba de capacidad física. Eso es prácticamente lo que se realiza aquí en este centro de examen número 1. Aquí en este centro de examen contamos con un módulo de información, un área de somatometría, un subcomité de la Escuela Militar de Aviación, del Heroico Colegio Militar, de la Escuela de Materiales de Guerra, de la Escuela Militar de Tropas de Especialistas de la Fuerza Aérea. Aquí el personal de aspirantes que participa viene a validar su documentación. Dos, tres filas, por favor, aquí la tercera fila, por favor, jóvenes. No olvidan nada, mochila, carteras, no olvidan nada, jóvenes, sus chamarras, sus mochilas. Recuerden, jóvenes, indicaciones, enmiquen su credencial, lleguen puntual a sus actividades físicas, por favor, sus indicaciones. Lleguen puntual a sus actividades físicas y no demoren. ¿Alguna duda, pregunta? Pasamos, avanzamos, por favor, jóvenes. Avanzamos. ¿Van a decir ahorita a qué hora ya de arriba? Ahorita les van a dar indicaciones acá de la puerta principal. Soy la subteniente Griselda Aranda Hernández, de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Estamos en el examen de capacidad física y habilidades acuáticas para el sistema educativo militar en el centro de examen número 1 en el Heroico Colegio Militar. El examen consta de dos áreas, el área acuática y el área terrestre. En la acuática tenemos dos pruebas. Una consta del salto de decisión de una plataforma de 5 metros y el segundo de natación, el desplazamiento en el agua, que consta de 25 metros. ¿Está listo? Avance. Grisel, aquí. Objetos, jueces. ¿Y Giovanna, Gabriela? ¿Estás conmigo? Gabriela. Pasa la primera, yo te explico. Hola. Clase de corte. Las pruebas terrestres se componen de 7 pruebas. A continuación, les vamos a explicar una por una. La primera son las lagartijas, fuerza de brazos. El concursante deberá mantener la posición de plancha, brazos estirados, flexionamos hasta tocar el pecho al cono. Subimos totalmente estirados los brazos, bajamos, tronco recto. La siguiente prueba es fuerza de abdomen, abdominales. El juez se acerca al concursante, coloca los pies sobre los empeines del concursante. El concursante bajará el tronco tocando la espalda al piso. Brazos cruzados al pecho. Sin despegarlos del pecho, hará una flexión hacia el frente, pasando los codos de las rodillas para que cuente el abdominal. Baja, toca el piso con la espalda, sube y contará su abdominal si cruza los codos de las rodillas. ¿Eh? Abajo, termina ahí la repetición, ¿de acuerdo? Sí. Arriba. Aquí, ¿por qué? Aquí es una puerta, abajo. Empezar, arriba. Uno.
Tercera prueba, fuerza de piernas, sentadilla pliométrica. En la posición de pie, flexionamos las piernas en sentadilla, brazos al frente, tronco recto y hacemos un pequeño salto hacia arriba. Volvemos a la posición de sentadilla y serán continuos sus ejercicios. Arriba. La siguiente prueba, carrera de resistencia, consta de correr 1200 metros, hombres en 6 minutos, mujeres 8 minutos. Continuamos con la prueba de flexibilidad. Flexibilidad, flexión del tronco. El concursante flexiona el tronco hacia abajo, pasando la regla que mide 10 centímetros. Sin flexionar las rodillas, brazos totalmente estirados. Siguiente concursante, ¿en serio? Sin doblar rodillas, levanta tus brazos, toma aire. Abajo. Siento. Sosténgase ahí, sosténgase. 10 centímetros. 10 centímetros. Siguiente concursante. A continuación, el equilibrio. Arabesque. Equilibrio. El concursante de la posición de pie, apoyado en un solo pie, hará flexión del tronco con brazos estirados a los lados. La pierna arriba totalmente estirada. Tronco recto. La posición deberá ser estática durante 20 segundos. Bien, listo. Con usted baje un poquito más el tronco. Eso es. Empieza el tiempo. Suba la pierna del brazo un poquito. Ahí está bien. Baje más el tronco de frente. Un poquito más. Eso es. Y por último, ejercicios funcionales burpees. De la posición de pie, van a flexionar
las piernas en posición de sentadillas, brazos al frente. Hacemos la posición de plancha, lagartija, regreso a la flexión de piernas, salto hacia arriba y vuelvo a comenzar. El ejercicio deberá ser continuo. Listo, pásale atrás, por favor. Siguiente. Ponte. ¿Listo? ¿Empiece? 10 puntos, 20 pies puntos. 5, baja bien el pecho. ¿Quieres tomar la cadera? Baja bien el pecho, sin apoyarse, ¿sabes? Sin apoyarse.